Comenzamos Sueltos en la Calle, programa de día martes, programa de artistas sanjuaninos. Para no perder la costumbre, la esencia del programa, los martes disfrutamos de los artistas, de sus habilidades, de su música, de todo ese arte que nos comparten a todos nosotros y podemos disfrutar viéndolos, conociéndolos. Vamos a comenzar el programa contándole de que vamos a tener un artista, como les decía, que va a compartir con nosotros su música, que al fin del programa vamos a tener una entrevista. Venimos agregando ya en esta época electoral, la última tirada, venimos agregando distintos candidatos. Esta noche con nosotros Fabián Gramajo, candidato a vicegobernador de la provincia de San Juan, en la fórmula junto al candidato a gobernador José Luis Gioja. Va a estar con nosotros una entrevista, que una excelente entrevista donde se puede prestar y entender cómo nos explica, cuáles son las ideas y perspectivas a trabajar. Así que estén ahí, no se vayan, porque hoy es un programón. Sin ir más lejos, vamos a empezar, vamos a presentarlo a él, al artista del día de hoy. Estoy hablando de CRZN. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, por estar con todos nosotros. Gracias por la invitación. Contanos. Tú, se te ve claramente que sos una persona joven. Contanos tu edad y contanos cómo fue tu, cómo te involucraste a la música, a este andar. Bien, tengo 15 años, casi 16, y me involucré en la música. Toda mi familia toda la vida ha sido muy musical. Mi abuelo es Pulfo Barbosa, y que es bastante reconocido acá en la provincia de la parte del folclore, y yo me involucré toda la vida, me gustó la música. Pero hace unos cuantos años, más que nada en la pandemia, me incursioné más que nada en lo que es el mundo de la producción, la mezcla, el máster, todo eso, y cómo hacer instrumentales. Aprendí sobre el programa de producción, FL Studio, empecé de a poco, y ya después conocí un grupo de muchachos en los que se encuentra mi hermano, el Key Shooter, le mando un abrazo, y ahí me desarrollé como artista, porque mi idea en un principio era ser únicamente productor, pero ya después me dijo, dale, cantá, vos, yo sé que vos podés cantar. Y ahí me animé y ahí empecé a desarrollarme como artista. Él te incentivó a que te largues. A cantar. Ajá, a tocar. A componer. Vos empezaste siendo la persona que desarrolla y arma los videos que se producen con los mismos artistas que después salen a la luz. O sea, yo empecé siendo productor musical, haciendo instrumentales. No era del todo bueno, tenía 13 años y acaba de empezar. Pero vio potencial en mí, vio que tenía buenas ideas. Bueno, me llamó, nos contactamos, ahí aprendí muchísimo. Y bueno, hoy en día acá estoy. Y cantando. Acá estás. ¿Y cómo es este andar musical tuyo, individual? ¿Has tenido presentaciones? ¿Tenés presentaciones? Contanos, aparte de lo que te estoy preguntando, de si has tenido presentaciones y si vas a tener presentaciones, ¿cuáles son tus objetivos, tus sueños, tus metas en esta carrera musical? Bien, bueno, yo estoy más que nada enfocado en el ámbito urbano. Yo me inicié ahí, sigo ahí, estoy en ese palo. Más que nada música, ahora estamos haciendo rock, estuvimos haciendo bastante tiempo, incursionamos con el hyperpop en la provincia. Y como objetivo, yo los objetivos los voy trazando en base a lo que voy pudiendo hacer. Mi sueño es ser sumamente reconocido. Yo tengo un amor por Duki, pero impresionante. Y mi sueño sería hacer una canción con él. Pero mis objetivos ahora, voy a dar la primicia de una canción que está próxima a salir, que se llama Intenté. Y tengo varias canciones por sacar, Mustang, Louis Vuitton, que son canciones más del ámbito urbano, del estilo trap, que son próximas a salir.
en este año, y esos son mis objetivos, en lo que estoy enfocado ahora y en lo que me estoy organizando ahora. ¿Y esas canciones que están próximas a salir, que nos contás, incluyen letra tuya? Claro, son composiciones mías. Yo siempre todas mis canciones las compongo, yo hago la letra, la melodía de la voz, hago la instrumental a veces con el Kichu, otra vez la hace él. Él es de los mejores productores de la provincia. Tuve mucha suerte de encontrarme con él, porque ahora somos un equipo. Él se encarga de la producción musical, yo me encargo de lo que viene siendo la producción general. Bien. ¿Y siempre como solista? Sí, somos todos solistas en nuestro grupo, que no es muy grande. Pero a veces nos juntamos, hacemos temas entre nosotros, como se dice, las famosas colaboraciones entre artistas, hacer temas entre nosotros. Pero sí, en términos generales soy solista. Bien. ¿Y dónde, te iba a preguntar, dónde se te puede encontrar? Pero quiero que empecemos a disfrutar de tu música y nos vas a compartir varios temas. Ya después, para la segunda parte, todos los temas que nos vas a compartir, te vamos a preguntar dónde se te puede encontrar, cómo llegamos a vos para buscarte y así tenerte presente en algún escenario. Bien. Bueno, nosotros vamos a empezar a disfrutar de la música, vamos a empezar a disfrutar del artista, como es en este programa desde un comienzo. Con nosotros y para todos ustedes, SRZN. Bueno, esta canción se llama Siento, de estilo hyperpop. Ahora voy a cantar la versión acústica. Así que nada, que la disfruten. Ya no me das tu amor y yo siento que lo lindo se acabó. Más que querer, esto es un compromiso. Estoy en el borde del noveno piso. Lo prometiste más de una vez. Nunca me quisiste, tarde lo noté. Dejaste de mirar, ahora no te quiero ver. Saludas y sin más, nada va a mejorar. Acá en el control Z, ya no me contestas. Estoy en versión beta, en la versión final. Ya no me sorprende que no me venga a buscar. Yo te lo pedí solo por una vez más. Que me querías y nunca me llamaba. Ese es tu sentido, siempre te de la pena. No me quieres más. Yo te quiero porque sé lo que vos me podés dar. Ya no te quiero. Vos ya no me das tu amor. Y yo siento que lo lindo se acabó. No puedo, yo me muero, no sé por qué pues ya no me habla, quiero, puedo, darte un entero, dejo lo goleo, porque vos sí me importas, ya no siento lo que no decíamos, pero ya parece que no quedó loco. No sé por qué me dejas preguntando, solitario y sin respuesta me quedo, ya no me llames, baby, al fondo. Ahora no tengo tiempo para vos, porque si llama no te atiendo. Ahora simplemente estoy acabado. No puedo creer cómo fue que pasó. Tiempo junto y al final no quedó nada. Palabra que lleva el viento, se acabó nuestro momento. Mi mente ahora está apagada, apagada. En mi corazón ya no hay nada, nada. La luz ahora está apagada. La cuenta ya está pagada. Ve, ahora no me quieres más. Yo te quiero porque sé lo que vos me podés dar. Ya no quiero. Pues ya no me das tu amor. Y yo siento lo lindo se acabó. Ya no.
ya no me das tu amor, y yo siento que lo lindo se acabó. Bueno, estoy un poco nervioso, no sé si se nota. No, bien, la verdad que se escucha un buen tema, a mí, por lo menos a mí me gustó, tranquilo. Ahora voy a cantar un cover de una canción de muy famosa de Tiago y Liquila, que se llama Entre Nosotros. Así que, se te captó, te siento un poco más rara, yo no te provoco nada, siento más grande la cama que lo que pasó, quisiera cumplir tus expectativas, no puedo fingir lo que no soy, sueño que algún día quiera ser mía, pero exige todo. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Quiero lastimarme, chocado, veces el mismo paredón. Lo de ese veneno que me envenenó, soy el perdedor de los dos. De los dos, oh, oh. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. De nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hablé de amor, sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. De nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hablé de amor, sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, 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 no. Mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Soñar con una capital más moderna, limpia y segura es posible. Que atienda las necesidades de los vecinos por igual. Que esté presente en tu barrio, en el mío, sin hacer diferencias. Hace unos años comenzamos con esa transformación y lo vamos a volver a hacer. Uniendo caminos, llevando más limpieza, seguridad y accesibilidad. Renovando plazas y generando nuevos espacios para los vecinos. No hicimos nada histórico, hicimos lo que teníamos que hacer. Estuvimos y estamos. Capital vuelve. Crecer significa muchas cosas en mi vida. No solamente ver pasar los años. Madurar es especialmente obligatorio para alguien a quien le han dado desde muy joven la enorme responsabilidad de conducir los destinos de los sanjuaninos. Y en todos estos años en los que los sanjuaninos han confiado en mí
entendí que es inútil andar peleando entre políticos por cosas que solo le importan a los políticos, porque así nunca lograríamos que los sanjuaninos y sanjuaninas se despierten con una provincia mejor a la del día anterior. El pueblo de San Juan quiere un gobernador que no se crea más importante que el trabajo que le han encomendado. Las peleas entre políticos cansan, pero el progreso no cansa. El progreso no cansa. UNIAT Gobernador. Andino Vicegobernador. Agrupación San Juan por Todos. Subagrupación Vamos San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte Libertador. Sigamos. El Circuito de la Salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del Circuito de la Salud Balcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente. Desde que comencé a trabajar en el equipo de Fabián Martín, entendí que la política debe ser sinónimo de progreso. En Rivadavia, este progreso es posible con tu apoyo. Munizaga intendente. El futuro está aquí. Carlos Munizaga, Rawson 2023. ¿Sabes por qué ellos sonríen? Porque a todos ellos les ha ido muy bien. Pero a nosotros no. Hagamos un estado transparente, un estado eficiente. Paola Miers, gobernadora de San Juan. Javier Milei 2023, el rugido de la libertad. ¿Quién puede reactivar la producción y la economía para generar miles de nuevos puestos de trabajo legítimos? Gioja puede. Volvió el flaco. Viene Fabián. Llega el futuro. El cambio es ahora. Marcelo Orrego, cambia San Juan. He nacido y vivido toda mi vida en Pocito. Para mí esta tierra es sagrada. Desde muy chico supe que quería trabajar por el bienestar y la felicidad de mi gente. Y ese es mi compromiso, trabajar por todos y cada uno de los positanos y de las positanas. Vamos San Juan, vamos por el Pocito que amamos. Siempre soñé que mi departamento fuese el lugar ideal para ver crecer a mi hijo, como lo hice yo, que nací, me crié y vivo en Rivadavia, donde quiero que mis vecinos, la gran familia rivadaviense, tenga lugares de encuentro y pueda desarrollarse sin preocupaciones. Hoy ese sueño ya es realidad. Rivadavia es el lugar más lindo de San Juan gracias a la gestión de Fabián Martín, mi amigo y compañero de ideales. Por eso me preparé mucho. Fui concejal, diputado y hoy quiero ser intendente, para que no se pierda lo que ya logramos. Con un mejor Rivadavia, donde vivir sea sinónimo de ser feliz.
piensa en que por ser mujer no sabrá gobernar. Que no tiene un plan de gobierno. Que no tiene un equipo. Pero se equivocan. Su capacidad y tenacidad son sus fortalezas. Muchos creemos que es la mejor opción. Siempre estuvo cerca, por eso confiamos en ella. Una ciudad participativa es la base de su proyecto. Se equivocan cuando dicen que no va a poder. Se equivocan cuando dicen que en ella no habrá continuidad. Porque trabajando cerca del vecino, todo es posible. Ella viene a gobernar para que Rivadavia siga creciendo. Por eso, mejor Nancy. En Rivadavia, mejor Nancy. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Seguimos con el artista CRZN. Le vamos a preguntar porque es un hombre artístico. Él en realidad se llama Bautista Bonomo. Entonces le vamos a preguntar a él por qué ese nombre artístico. Todo tiene que ver con un problema de corazón que yo tenía. Yo nací con un síndrome en el corazón que se llama WPW, Wolf Parkinson White. Bien. Y en 2019 me tuvieron que operar en el hospital allá en Estados Unidos, en Buenos Aires. Me tuve que operar en Buenos Aires porque acá no había manera de operarme. Y nada, se me hizo la operación y básicamente lo que tenía era, hablándolo de manera cuyana, un cablecito extra. Entonces me tuvieron que cortar. Entonces las vocales de la palabra corazón simbolizan ese cablecito. Ajá. Y al momento de sacarlo se van las vocales y quedan únicamente las consonantes de la palabra, que son CRZN. Miren, o sea que esa situación te dejó un significado, sí, que vos lo trajiste al arte, es más, y esa situación respecto al corazón no te impidió sacar a la luz todas tus habilidades vocales. No, de hecho, una vez que me operaron ya quedé completamente bien, completamente normal, por así decirlo. Y bueno, hoy en día practico deporte, todo, que antes no lo podía hacer de manera competitiva. Ah, bien, bien, y como dijiste tu edad, 15 años, joven, artista, y te queda un camino por recorrer muy grande, así que claramente con las habilidades, todo lo que hemos escuchado y disfrutado, que la verdad que bastante bien, una música divina que uno acá en el costado disfrutábamos y disfruto, y está bueno conocer y disfrutar de los artistas. Y hablando en tu recorrido, ¿cómo uno puede hacer para que los televidentes estén informados para encontrarte, para invitarte a un evento, a participaciones? Bien. Bueno, en YouTube aparezco como CRZN. En YouTube, en la descripción de los videos, pueden encontrar el link de mi Instagram. Que mi Instagram, es medio complicado, es prod.by-crzn, que ahí me van a encontrar. Y ahí en la descripción de mi Instagram tengo el booking, el correo electrónico para contactarme, que ahí me pueden contactar. Para bien, pero ahí les contamos. Bueno, muchos ya deben saber que en el buscador de Instagram, solo poniendo CRZN ya aparece, te va a figurar, sí, sí. Entonces van a... Y para show más del ámbito urbano. Yo estación acústica, pero mi enfoque está en lo urbano. Ah, bien. ¿Y te ha gustado tu presentación acá? ¿Volverías al programa a hacer...? Sí, obvio. Yo bien. Siempre muy contento con cualquier invitación. Bueno, entonces esperamos tenerte acá de vuelta en otro momento. Vamos a pedirle que nos comparta un poco más de música para seguir disfrutando. Les contamos a ustedes que ahora vamos a cerrar la participación del artista del día de hoy, martes 25 de abril, pero después sigue el cierre del programa con la entrevista, parte de toda esta circulación de todos los candidatos. En el día de hoy está Fabián Gramajo, candidato a vicegobernador de la provincia de San Juan en la fórmula junto a José Luis Gioja. Mientras tanto, y para ir poniéndole onda a todo el programa, a lo que viene y a lo que es con nosotros y para todos ustedes, CRZN. Bueno, ahora voy a cantar en exclusiva una canción que va a salir muy pronto. Intenté
déjame en paz, mujer. Ya no quiero ni tenerte. Déjame en paz, mujer. No quiero verte, girl. Cuánto tiempo yo perdí. Cuántas miradas contigo cruzamos pensando que esto da para un buen tiempo. Y tu mal presentimiento desde el inicio de todo esto. Vi muchas banderitas rojas que no pude evitar. Y supe que me hacía mal y no lo pude evitar. Porque solo pensaba en vos y no vi que lentamente vos me estaba matando, mujer. Yo de hace tiempo que no te quiero ver. Lo que le pongo un punto final a lo que yo creía que iba a durar para siempre. Intenté ya no quererte. No digas nada. Déjame en paz, mujer. Ya no quiero ni tenerte. Déjame en paz. Quiero verte, girl. Piese labial, ese delineado. Me dejaste perdido con tu pasar. Tu corona refleja la luz del ático. Y tu mirada me dice que quieres más. Y acércate, se siente como tiembla club. Y siento tu voz al oído pidiendo mi luz. Siento tu piel, veo tu rimel. Tu prenda caer como la noche. Quema mi recuerdo, pero sí mi voz. Aún recuerdo con vos esos momentos en los que yo llegaba a mi casa y fumaba 3M Forever Alone. Y me llamabas en la madrugada diciendo mi amor. Así que no me digas más, no me llames mamá, a mí no me busques más, ya no estoy para jugar. Intenté ya quererte, no digas nada, déjame en paz, mujer. Ya no quiero ni tenerte, déjame en paz, mujer. No quiero verte, si es que me está pensando o si hay alguien más que ocupa mi lugar. Quiero saber que si aún existo en tu mente o pudiste borrar todos los recuerdos que teníamos los dos, las cosas que hacíamos solos, todas las historias que subimos al fin de Insta. Pudiste borrar de mí, no te acordás. Y yo quiero pensar si es que tengo otra oportunidad. Perdóname si ando tan desaparecido este tiempo. La verdad que todo me asfixia y no quedo contento. Necesito espacio y dejar mi mente en blanco ahora. Quiero un momento para poder descansar y no sentirme mal. Pasando todo este tiempo, solamente quiero ahora descansar. 5 minutos necesito para poder olvidarme de todo lo que rodea. Borrar
borrar las redes sociales, nuestra foto y romper todos los dibujos que me daba cuando estábamos juntos. Vos eras mi mundo, ahora me confundo. Ya no te quiero más a mi lado, grito muy profundo. Lo que hemos pasado, yo no me he olvidado. Quiero de vuelta todo el tiempo que perdí con vos. Y todas las canciones que escribí fueron contando la trama que contigo viví. No quiero esa hora, quiero estar sola ahora para poder recordar cuando estaba bien. Perdóname si ando tan desaparecido este tiempo. La verdad que todo me asfixia y no quedo contento. Necesito espacio y dejar mi mente en blanco ahora. Quiero un momento para poder descansar y no sentirme mal por todo lo que está pasando todo. Solamente quiero ahora descansar. Gracias. Mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Soñar con una capital más moderna, limpia y segura es posible. Que atienda las necesidades de los vecinos por igual. Que esté presente en tu barrio, en el mío, sin hacer diferencias. Hace unos años comenzamos con esa transformación y lo vamos a volver a hacer. Uniendo caminos, llevando más limpieza, seguridad y accesibilidad. Renovando plazas y generando nuevos espacios para los vecinos. No hicimos nada histórico, hicimos lo que teníamos que hacer. Estuvimos y estamos. Capital vuelve. Crecer significa muchas cosas en mi vida. No solamente ver pasar los años. Madurar es especialmente obligatorio para alguien a quien le han dado desde muy joven la enorme responsabilidad de conducir los destinos de los sanjuaninos. Y en todos estos años en los que los sanjuaninos han confiado en mí, entendí que es inútil andar peleando entre políticos por cosas que solo le importan a los políticos, porque así nunca lograríamos que los sanjuaninos y sanjuaninas se despierten con una provincia mejor a la del día anterior. El pueblo de San Juan quiere un gobernador que no se crea más importante que el trabajo que le han encomendado. Las peleas entre políticos cansan, pero el progreso no cansa. El progreso no cansa. UNIAD Gobernador. Andino Vicegobernador. Agrupación San Juan por Todos. Subagrupación Vamos San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte Libertador.
Sigamos. El Circuito de la Salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del Circuito de la Salud Balcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente. Desde que comencé a trabajar en el equipo de Fabián Martín, entendí que la política debe ser sinónimo de progreso. En Rivadavia, este progreso es posible con tu apoyo. Saga ya llegó, para Rawson lo mejor, transformar la gran ciudad, en 2023 Munizaga intendente. Somos Rawson, somos Rawson, en 2023 Munizaga intendente. El futuro está aquí, Carlos Munizaga, Rawson 2023. ¿Sabes por qué ellos sonríen? Porque a todos ellos les ha ido muy bien, pero a nosotros no. Hagamos un Estado transparente, un Estado eficiente. Paola Miers, gobernadora de San Juan. Javier Milei 2023, el rugido de la libertad. ¿Quién puede reactivar la producción y la economía para generar miles de nuevos puestos de trabajo legítimos? Gioja puede. Volvió el flaco. Viene Fabián. Llega el futuro. El cambio es ahora. Marcelo Orrego cambia San Juan. He nacido y vivido toda mi vida en Pocito. Para mí esta tierra es sagrada. Desde muy chico supe que quería trabajar por el bienestar y la felicidad de mi gente. Y ese es mi compromiso, trabajar por todos y cada uno de los positanos y de las positanas. Vamos San Juan, vamos por el Pocito que amamos. Siempre soñé que mi departamento fuese el lugar ideal para ver crecer a mi hijo, como lo hice yo. Que nací, me crié y vivo en Rivadavia, donde quiero que mis vecinos, la gran familia rivadaviense, tenga lugares de encuentro y pueda desarrollarse sin preocupaciones. Hoy ese sueño ya es realidad. Rivadavia es el lugar más lindo de San Juan gracias a la gestión de Fabián Martín, mi amigo y compañero de ideales. Por eso me preparé mucho. Fui concejal, diputado y hoy quiero ser intendente, para que no se pierda lo que ya logramos. Con un mejor Rivadavia, donde vivir sea sinónimo de ser feliz. Piensan que por ser mujer no sabrá gobernar. Que no tiene un plan de gobierno. Que no tiene un equipo. Pero se equivocan. Su capacidad y tenacidad son sus fortalezas. Muchos creemos que es la mejor opción. Siempre estuvo cerca, por eso confiamos en ella. Una ciudad participativa es la base de su proyecto. Se equivocan cuando dicen que no va a poder. Se equivocan cuando dicen que en ella no habrá continuidad. Porque trabajando cerca del vecino, todo es posible. Ella viene a gobernar para que Rivadavia siga creciendo. Por eso, mejor Nancy. En Rivadavia, mejor Nancy. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. We'll be right back.
entrevista del día de hoy con la participación de Fabián Gramajo, intendente de la Municipalidad de Chimbas, candidato a vicegobernador de la provincia de San Juan, junto al candidato en la fórmula, junto al candidato José Luis Gioja, candidato a gobernador, lo presentamos. Fabián, muy buenas noches, gracias por su participación en el día de hoy. Tenemos el placer de que esté con nosotros, actual intendente, como dije, de Chimbas, candidato a vicegobernador, y le pregunto, ¿cuál es esa perspectiva del futuro cambio de pasar de ser líder municipal a pasar a ser líder legislativo en la legislatura de la provincia de San Juan? Bueno, muy buenas noches. Primero, con José Luis nos pusimos a trabajar y charlamos sobre una construcción amplia, ¿no?, que tenga que ver con el bienestar de todos los sanjuaninos. Y a partir de ahí se va construyendo un espacio que lo único que busca es darle respuesta y soluciones a mucha gente que lo necesita y que claramente nos diferencia de diferentes propuestas que hoy están a disposición de toda la provincia de San Juan. Obviamente que siendo intendente conoces las necesidades mucho más cerca, la vas resolviendo y creo que en estos años de gestiones hemos hecho mucho por el departamento de Chimbas, le hemos encontrado la vuelta a muchas cosas, hemos solucionado muchos problemas y hoy hemos armado un gran equipo que nos va a acompañar para resolver problemas, tal vez son un poco más grandes, ¿no?, que son los problemas que tiene hoy la provincia de San Juan. Ahí, hablando por lo que usted nos está contando, como dijo claramente, el desarrollo que han hecho con el departamento de Chimbas, que ha pasado de una etapa a otra con su gestión, lo cual José Luis vio y lo eligió como candidato a vicegobernador de la provincia. Hablando con José Luis, nos hizo entender que en aquel entonces, 12 años de gobierno de José Luis Gioja, dejó una provincia ordenada y a su sucesor, que era en ese momento su actual vicegobernador, y como que ahora la provincia, con la conducción del vicegobernador de aquel entonces, estamos hablando de Sergio Uñac, como que se ha desorganizado y quiere, él nos dijo que quiere volver a postularse y ser gobernador de la provincia para intentar darle un orden y así dejar un equipo armado como lo hizo en aquel entonces. ¿Lo estoy, no es cierto? En el concepto de ponernos de acuerdo, nos elegimos ambos para poder trabajar en conjunto, ¿no? Todo en un pie de igualdades y poder, a lo mejor también en algunos temas, tener miradas diferentes con José Luis, pero buscando las coincidencias, ¿no? Y obviamente que hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que corregir, hay mucho por hacer en la provincia de San Juan y hay grandes problemas a resolver. Me parece que eso se resuelve con mucho diálogo, con mucho respeto, con mucha humildad, dejando de lado la soberbia y pudiendo buscar soluciones de fondo a los problemas que tiene hoy la provincia de San Juan. Como te decía, obviamente que fue un trabajo que hizo él dentro del Partido Justicialista, cuando lo llevó el actual gobernador como vicegobernador, y obviamente que se trabajó en una provincia ordenada, con busca de equilibrio en todos los sentidos, en todos los aristas de la gestión y por supuesto de la provincia de San Juan. Ahora bien, hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Porque si no, no estaríamos proponiendo algo superador. Problemas de salud, problemas de inseguridad, problemas económicos, problemas de trabajo y muchísimas cosas más que hoy la gente los conoce y los televidentes lo viven y lo sienten y obviamente los perjudica de manera permanente. Por eso hemos trabajado en conjunto para buscarle una solución a todas estas cuestiones que José Luis dejó en su momento y que hoy vemos que no funcionan y hay que mejorarlas y resolverlas. Para escuchar de su palabra, más allá de lo que uno puede ver con la actual gestión en el departamento de Chimba y las propuestas que dijo que hay que ir viendo para resolver y mejorar, ¿cómo hubiera tratado, cuál hubiera sido su punto de partida para el tema que plantearon hace un tiempito corto, una semana, los docentes? Miren, dos herramientas que te da la vida y que uno la puede trasladar a la actividad que lleva adelante y demás. El diálogo y escuchar. Son las dos herramientas que te permiten buscar la solución a los problemas. Y en ese camino, el reclamo de los docentes, un reclamo justo, no solo el docente, todos los trabajadores, porque hoy el mes parece que tiene 90 días, entonces se complica la situación. Para todos los trabajadores que nos están mirando,
a los que no tienen trabajo, porque también son trabajadores. El problema es cuando no tenés laburo. Entonces, cuando vos escuchas, cuando dialogas, lo más probable es que le encuentres una solución al problema, ¿no? Miren, se avecina el próximo lunes el Día del Trabajador. ¿Cuántas familias la pelean todos los días para poder poner un plato de comida en la mesa? ¿Cuántas? Y todos aquellos que deben ser mucho más, los que no tienen laburo, y la verdad que se complica, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo que la gente está buscando no es que le den la solución con un programa social, con un plan social. ¿Qué pasa con el programa, el plan social? Aparecen dos o tres vivillos de la política, le quitan la plata, le venden la mercadería, les toman asistencia para que vayan al acto, para que vayan a la carrera, para que vayan para allá, que vayan... Digo, ¿qué generan? La cultura del no trabajo. Y son rehenes, ¿ah?, a partir de la necesidad que tiene esa gente. Lo que necesita esa gente es cobrar un sueldo digno, es tener un trabajo digno. La gente no te pide planes sociales, programas sociales. La gente lo que pide es trabajo. Y se avecina el 1 de mayo. Estas son las cosas que nosotros queremos para la provincia y para mi departamento y para todos los departamentos de la provincia de San Juan. No podemos estar llevando candidatos a intendentes, piqueteros, candidatos a intendentes que vienen de sectores que le han hecho mucho daño a la sociedad y que generan la cultura del no trabajo. Acá todos se levantan temprano para ir a trabajar, como pueden, de a poco, te alcanza, no te alcanza, pero todos los días laburás. ¿Ah? Y querés ayudar a tu vieja, y querés ayudar a un amigo, o querés ayudar en la familia, y hacer un esfuerzo grande, pero eso es dignidad. Eso es esfuerzo, el esfuerzo, siempre, pero siempre al final del camino tiene resultados positivos y buenos. Ahora, cuando generas la cultura del no trabajo y haces todo lo que te digo, la gente vive presionada, amenazada, le tomás asistencia, es una barbaridad, no es el San Juan que nosotros queremos. Bien, ahí con respecto a muchas cosas que vamos teniendo en la entrevista, en el diálogo, O sea que, como me ha pasado ver, porque hay tantos candidatos con esta nueva ley, o sea que hay candidatos que no estarían, digamos, o a la altura de las circunstancias, o con el respaldo de la militancia y todo el recorrido que un candidato debe tener. No tengo una balanza para pesar cuántos kilos pueden dar. Lo que le puedo decir es que no me representan, no son representativos, no son personas que puedan plantear un modelo superador, algo que sea mucho mejor para la gente. Digo, a mí no me representa. Lo que yo digo es que hay un camino, que es el del trabajo, que se puede salir adelante, que quien recibe un programa se tiene que formar, se tiene que capacitar, se lo tiene que insertar en la parte privada, para que pueda tener un sueldo digno, un trabajo digno y salir adelante. Lo que no podemos hacer es utilizar a la gente de la peor manera para quedarse con lo que no les corresponde. Eso no es la política. La política es hacer las cosas bien, es trabajar, es ayudar, es poder hacer crecer un club, una institución, un municipio, digo, una provincia. Esos son los caminos, con mucho trabajo, ¿no? Bien, pensando nuevamente, como nos decía, o sea que vendría a tener un trabajo pensando en una línea social para el pueblo, y estando desde la legislatura, quien maneja todas las leyes y artículos para las autorizaciones y uso y desarrollo de la provincia, si termina llegando, ¿con qué mentalidad, para que nos puedan escuchar y escuchemos todos cuál sería la mentalidad y la perspectiva del futuro vicegobernador, llegaría a sentarse y escuchar y compartiría con todos los diputados y el diálogo para poder desarrollar tanto en minería, tanto en ambiente, tanto en limpieza para toda la provincia de San Juan? Mire, primero no tenga la mínima duda que José Luis Gioja va a ser el próximo gobernador de San Juan. Y quien le habla con mucha humildad va a ser el próximo vicegobernador. Y que vamos a trabajar incansablemente, como lo hemos hecho en el departamento de Chimbas, para generar las mejores leyes que beneficien a los sectores que son generadores de trabajo, para mejorar la salud, para mejorar la seguridad, para seguir trabajando en la búsqueda de trabajo para todos los sectores de la sociedad, tanto público, y generando las garantías jurídicas y las garantías necesarias que necesita el sector privado, que es generador de laburo también. Es decir, vamos a trabajar incansablemente para resolver todos los problemas que tengamos que resolver. Por eso quiero ser vicegobernador de San Juan, porque me gusta laburar, porque me gusta que la gente viva bien, que la gente se pueda dignificar, que pueda tener un futuro mejor, porque queremos que nuestros jóvenes no se vayan de la provincia, queremos que nuestros jóvenes estudien, se capaciten, se formen. Miren,
el que me está mirando en la tele, la mamá, el papá, el abuelo o la abuela, lo mejor que quiere para sus hijos es que vivan mucho mejor que nosotros el día de mañana. Entonces, vamos a apostar a la familia, la familia como unidad primaria de contención. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer. Las grandes obras, todos saben lo que hizo José Luis por San Juan. Hospitales, escuelas, teatros, estadios, 47.000 viviendas construyó. 47.000 viviendas, agua potable, cloacas, todo lo que hizo por San Juan. Lo vamos a hacer a eso y lo vamos a hacer mejor, pero vamos a sentar a la mesa, en la mesa a la familia, ¿ah? Para que se vuelva a reconstruir la familia y que pueda ir la familia a comprar al supermercado, que pueda pagar la universidad, que pueda pagar la escuela, que le alcance para la merienda. El servicio público de pasajeros, la red Tulum, la verdad que no fue lo mejor. Hay que reverla, hay que acomodarla, hay que acomodar lo que haya que acomodar porque la gente así lo pide. Y otra cosa, el servicio público de pasajeros no puede ser un obstáculo para que un joven vaya a estudiar. Por eso vamos a sacar el boleto estudiantil gratuito, para que todos los jóvenes de la provincia de San Juan, no importa que sean de la parte pública o privada, puedan viajar gratuitamente y que puedan estudiar, que no sea un obstáculo el servicio público de pasajeros. Y así una serie de cosas que le estamos trabajando para que a San Juan le vaya bien. Si no, todos los que nos están viendo, si el progreso llegara a todos lados, bueno, hoy lo más probable es que tendrías para pagar la luz, para pagar el agua, para comprar la mercadería, para comprar los medicamentos, para que los chicos vayan a la escuela, y la verdad que no la están pasando bien. Ahora, estos son los dos caminos que van a definir. Si están bien como estamos, bueno, es perfecto. Y si no estamos bien, bueno, nosotros somos una alternativa para trabajar y poder resolver los problemas de todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. Me gusta todo lo que va planteando porque veo que claramente tienen un plan claro, cómo sería el trabajo y la metodología a seguir y corregir distintas cositas que tiene o cosas que tiene la provincia con sus determinados temas, para ir pensando en que estamos en época electoral, que la candidatura lleva un recorrer, un andar, las calles. Le voy haciendo las últimas preguntas. Bueno. Piensa, tiene como pensamiento que el rol de vicegobernador, con su trayectoria de intendente, liderazgo y todo lo que ha podido armar en su rubro político, sería un paso anterior a una futura gobernación, no digo solo en su caso, en el caso de cualquier persona. Yo creo que estar pensando con la urna en la cabeza para el futuro sería un gravísimo error. Creo que hoy hay que enfocar todas las fuerzas y la inteligencia para ver cómo resolveremos el problema de salud que tiene la provincia. No podemos tener a las 3, 4 de la mañana la cantidad de abuelos y abuelas que trabajaron toda la vida para que vos estés acá, para que yo esté acá y para que muchos de los que nos están mirando hayan soñado un futuro mejor haciendo cola por un número para ver si los atienden. El tema de inseguridad, cómo nos golpean todos los días, de manera permanente, permanente, permanente. A mí me sucede en el departamento de Chimbas, todos los días hechos de inseguridad. Se los reclamo al secretario de seguridad, se los reclamo al jefe de policía. Entonces hay cosas que la gente quiere vivir bien, quieren vivir seguros, quieren vivir con una buena salud. Mi abuela decía que cuando tenés salud, lo demás viene solo. Entonces, todas estas cosas y muchas más, que son muchos problemas que tiene hoy la sociedad sanjuanina, hay que enfocar las fuerzas con un orden de prioridades. Las prioridades han cambiado. Los grandes eventos son buenos, pero son buenos cuando tenés plata, cuando tenés para pagar la entrada, cuando tenés para comerte un chori, para cuando podés ir con la familia. Es feo quedarse detrás del vidrio poniendo la ñata contra el vidrio y viendo pasar la cuestión. Entonces, hay muchas cosas que hay que resolverlas. Digo, hay que buscarle un orden de prioridades, no podemos vivir así. Y lo digo porque me toca vivirlo como intendente. Me toca vivirlo como intendente y me duele mucho lo que le pasa a la gente. Me duele mucho los hechos de inseguridad que hay. Pero hay que buscarle solución y resolverlo. Bueno, esa es una de las cuestiones que me han llevado a tomar esta decisión, porque hay cosas que no se resuelven y que son prioridad para la gente. Y hay que resolverlas y hay que bajar la línea que haya que bajar, trabajar como haya que trabajar, ayudar mucho a las fuerzas de la policía de San Juan,
apostar mucho a ellos, con un sueldo digno, con las herramientas que necesiten, con incentivos, con formación, con capacitación, con buen diálogo, que les permitan hacer carrera. Hay mucha gente que tiene una vocación tremenda en la fuerza, que se pueda dar ese sentido de trabajo en conjunto, de equipo, y que se pueda laburar de verdad para que podamos cuidar a toda la gente. Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir también, ¿no? Porque si estamos pensando en lo que viene, vamos a descuidar todo esto, ¿no? Yo creo que hay que centrarse acá y resolver el problema de la inseguridad, y otro tema bastante complejo es el tema salud y el tema escuela, educación. Bien, como dije también hace un rato y lo está nombrando, bastantes temas. Pensando en el tiempo, le hago las últimas dos preguntas. La primera de las últimas dos es para que la gente pueda entender un poco más. ¿Cómo vendría a ser la interpretación de que los candidatos, usted con José Luis y Sergio Uñá con Andino, están en el mismo equipo pero a la vez separados? Para que la gente pueda entender, interpretar eso y decidir, en realidad, ¿cómo podría dejar un mensaje respecto a eso? Y porque son dos espacios que están dentro del Partido Justicialista, pero que tienen miradas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Nosotros queremos a los docentes en las escuelas, a los chicos en las aulas, estudiando con un trabajo digno, con un sueldo digno. Queremos que cada papá, cada mamá, la familia vuelva a recuperar el laburo, que se vuelva a conformar la mesa familiar y la familia como unidad primaria de contención. Queremos mejorar la salud, queremos mejorar la seguridad, queremos trabajar en todos los problemas que tiene la gente. Yo no le voy a explicar a los sanjuaninos y sanjuaninas la cantidad de problemas que tienen y cómo viven. Ahora, esos problemas que ustedes tienen son los problemas que nos llevaron hasta acá, y que nosotros tomamos la decisión con José Luis de volcar todo el conocimiento que tenemos. Él, como ex gobernador de San Juan, que le hizo mucho bien a la provincia, en mi caso como intendente de Chimba, que hicimos con mucha humildad las cosas bien, y que faltan mucho más por hacer, seguramente que sí, pero hemos conjugado todo ese conocimiento y las ganas que tenemos de ponernos a trabajar, porque creemos y estamos convencidos que podemos tener una provincia mejor, que los sanjuaninos y las sanjuaninas pueden vivir mucho mejor, que pueden tener una salud pública de primer nivel, que pueden vivir seguro, que pueden tener su vivienda, que podamos tener actividades recreativas, que podamos reconstruir lo social, que pueda volver el trabajo, que puedan vivir en momentos de felicidad también. Entonces, todas esas cosas que le está sucediendo a la gente y que a nosotros nos duele, es lo que queremos trabajar para poderlo resolver y que de verdad puedan vivir un poco mejor. Bien, bueno, para cerrar la entrevista del día de hoy, junto con el invitado Fabián Gramajo, candidato a vicegobernador de la provincia de San Juan, le pido un mensaje de despedida ante toda la audiencia. Bueno, primero agradecerte por esta entrevista y pedirle a todos los que nos están mirando, nos están escuchando, que vayan a votar y que voten desde el corazón, pensando en todos estos años, cómo han vivido, cómo están y cómo llegan hasta el día de hoy. Y sobre todo que el 14 de mayo, cuando se vayan a expresar, piensen en que primero está la familia, que afuera no hay nada, y que lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a construir es para que toda la familia se vuelva a sentar en la mesa familiar. Así es que les agradezco muchísimo y de verdad muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Fabián estuvo con nosotros, candidato a vicegobernador de la provincia de San Juan, el próximo 14 de mayo, Fabián Gramajo.